Bienvenida, familia nocturna, a Crónicas del Narrador. ¿Listo? Ahí parece que sí. Sales pixelada, pero a ver, habla, por favor. Hello. Ahí suenas bien. Con eso no funciona. Sí, aunque no sea con imagen. Aunque no sea con imagen, pues siento que ahí, mira, ahí va mejorando la imagen. Yo creo que jala. Aparte, ¿te acuerdas que las dos veces pasadas que grabamos con el celular aparte nos dio problemas en la iluminación y algo hizo, no sé si un filtro de color o algo que te volvió como de un color así como ligeramente muy amarillo? Transparente. Ah, pues ¿te acuerdas que te transformamos en el ser de luz? Y... Sí. Que nomás se me veían los ojillos, ¿no? Sí. Eso estuvo con madre. Ay. Entonces, en este creo que evitamos porque no sé por qué razón en este no se ponen los cambios de filtro y el sonido está decente. Yo creo que con eso lo hacemos. Y después lo del estudio, pues este es el estudio que ahora es, tengo un cuartito en la casa. Se ve chido. Sí, sí está padre. Sí. Faltan, pedí unas cositas para darle como que más personalidad, pero llegan hasta dentro de una semana, así es que poquito a poquito. Pero se ve muy bien la iluminación de atrás y todo ese rollo. Ay, qué chido que te gustó. ¿Qué es lo negro del medio? Son unos paneles acústicos. Ya. O sea, es uno así y el otro encima, sí. Ah, pensé que era una cruz invertida o algo así. Sí, se presta para muchas interpretaciones. Sí, te lo juro que parece. Varios me decían como, güey, ¿qué pedo con el signo? Y yo, si vieran estando aquí, lo simple que... Pero... Ah, entonces, okay. Bueno, no en vivo, con una persona, pues cara a cara. te salió del corazón hacer ese movimiento sutil. Sí, así como, renuncio. Esta es la altura falsa, esta es la altura real. Sí, aquí no toco el piso, te lo juro. ¿Es neta? Sí, no, mira, hasta aquí ya lo toco. ¿Neta? Sí, te lo juro. O sea, Marijo, tú al lado de la puerta, ¿estás tantito así arriba de la cerradura? A ver, déjame pongo. Está con... O sea, necesitas otra media Marijo para alcanzar la parte de arriba de la puerta. Sí, no. Bueno, casi llego. Ah, está con madre. Está con madre. ¿Tres relatos trajiste? Sí. Está perfecto. Traigo cuatro, entonces con eso inicio y con eso acabo. Está perfecto. Ok, va. Y ya no es un podcast de conversación, sino un duelo de historias de terror que van como que increchendo, ¿no? Que cada vez los van asustando más. Y desde ahí entonces quiero hacer, no todos los episodios, porque a mí me gusta mucho platicar, como te puedes dar cuenta y te consta. Por dos. Por dos, sí. Ya vas rumbo al millón, ¿verdad? De seguidores. Voy a llegar a los 700,000, pero, o sea, yo empecé a crecer hace 3 meses. O sea, hace 3 meses yo lo vi ya como de que, ok, a ver, déjame, me dedico a esta cosa. O sea, te estoy hablando que en noviembre del año pasado, llegué a 100,000 apenas a Facebook. O sea, en un año la crecí medio millón. En la madre, felicidades. Pues, es que tú eres súper jaladora, súper, súper trabajadora. Y para mí es que te pasas tu creatividad. Digo, esto no es como que halago puro y duro, como desde hace tiempo lo ando así rumiando. Neta, o sea, súper creativa y una cantidad ridícula de cosas que haces a la vez. Y para mí es, güey, no mames, ¿cómo le hace? Está cabrón. Felicidades, neta, de admirar bien cabrón. Gracias. Pues por eso estoy cansado todo el día. Por eso me duermo a las 12. Digo, por eso me despierto a las 12. Sigo. Adelante. Sí, échale. Ya sé. Ajá. Oye, ya duda, ¿te gustó la del perro? Sí, está chida. Oye, ¿me dejarías contarlo en Facebook? Por favor, son tuyas. ¿Sí? Sí, claro. Ay, a ver, espera. ¿Qué onda? ¿Cómo te la pasaste? Bien. Oye, sí estuvo más rápido así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Un chorro. Duramos una hora y menos el tiempo van a ser como 45 minutos.
¿Neta? ¿45 minutos de grabación? Oye, de ¿y eso grabación. Te conviene? Ay, déjame quito esto que me cae. Sí, dale, dale. Déjame cortar aquí la grabada.